El Fútbol Club Amkar Perm es un club ruso de reciente creación. Fue fundado en 1994 por trabajadores de una fábrica de abonos minerales de Perm. El nombre del equipo proviene de las palabras amiak y karbamid, que significa amoníaco y urea, que son los productos principales de esta fábrica. Actualmente juega en la Liga Premier de Rusia. El Amkar Perm juega en el Estadio Zvezda, que fue construido en 1969. Tiene una capacidad para 19.500 espectadores, todos ellos sentados. En 1993 obtuvo el campeonato de la provincia de Perm, y ascendió a la división central, la tercera categoría de Rusia. 5 años más tarde, en 1998 se convierten en campeones, y logran el ascenso a la segunda categoría del fútbol ruso. En 2001 logró plantarse en semifinales de la Copa Rusa. En 2003 por fin, logra el ascenso a la Premier League rusa, la máxima categoría del país, apenas 9 años después de su fundación. En 2008 alcanzó la final de la Copa de Rusia, pero perdió en los lanzamientos de penaltis con el CSKA Moscú. En 2008 consiguió los mayores éxitos de su historia. Por un lado terminó cuarto en la Premier League rusa, y por otro lado, se proclama subcampeón de la Copa rusa en 2008, al perder la final por penaltis contra el CSKA Moscú. En diciembre de 2010 el club comunicó que tenía graves problemas económicos, con unos 167 millones de rublos en deudas, y que estaba pensando retirarse de la Premier League, pero finalmente lograron superar su crisis y garantizar su permanencia en la Premier League. Gracias a su cuarto puesto en 2008, logró participar en competición europea, jugando la ronda de clasificación de la UEFA Europa League 2009-10. Contra el representante inglés del FC Fulham, quedaron eliminados, a pesar de ganar el partido en casa por 1-0, pero no fue suficiente para solventar el 1-3 en campo inglés. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.